Harberger obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Chicago en 1950. Empezó su carrera en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, allá en la costa este. Posteriormente regresó a Chicago, donde fue realmente toda una institución en la enseñanza de la economía. Posteriormente, cuando se retiró de Chicago, empezó a dar clases en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, en los Estados Unidos también. Él sigue, de hecho, trabajando constantemente, da seminarios en la Universidad Clemson, en Carolina del Sur, también en Canadá, en la Universidad Queen's de Kingston, y realmente nunca ha dejado de hacer trabajo de economía. Sus amigos y sus discípulos lo conocen como Alito. Alito, gracias por esta conversación que vamos a hacer en idioma español. Alito, usted es conocido porque inventó un triángulo, el triángulo de Harberger, pero es un triángulo que nos habla de la ineficiencia de la intervención gubernamental. ¿Podría explicarnos brevemente de qué se trata? Pues es un reconocimiento que realmente no merezco. El triángulo original fue inventado por un francés llamado Dupuy en el año 1842. Después, mucho uso del triángulo y cosas similares fueron hechos por Alfred Marshall, el gran economista inglés de los años 1890 en adelante. Y a lo largo del tiempo, muchos otros, como Slutsky, como Hotelling, como James Mead, han hecho uso de eso. ¿Por qué dijeron Harberger Triangle? Para mí siempre ha sido un medio misterio, pero tengo una interpretación. En un determinado momento, en el pleno inmediato posguerra de la Segunda Guerra, el análisis de costo y beneficio estaba en muy mal reputación dentro de los economistas. Gente había quejado de esto, de aquello, de esto y otro, y casi ninguno joven iba a tocar esa cosa. Yo lo hice y saqué resultados útiles en cuanto a políticas impositivas, en cuanto al efecto del monopolio en Estados Unidos, en cuanto al efecto de las distorsiones grandes que uno encontraba, por ejemplo, en la economía de Chile, uh-huh, a fines de 50, comienzos de 60, y a raíz del uso de triángulos en esas cosas, los autores, no yo, comenzaron a hablar de los Harberger Triangle. Yo nunca puse la palabra Harberger Triangle a nada. No, pero se quedó como un ejemplo de que la intervención gubernamental puede crear ineficiencias, ¿no es así? Pues siempre lo hace. Siempre lo hace, sí. Pero es decir, que las ineficiencias son una parte de una actuación del gobierno que ojalá lo bueno excede lo malo. Usted tuvo una serie de discípulos muy importantes, latinoamericanos en particular, sobre todo chilenos, que después tendrían un papel muy relevante en la economía de Chile. ¿Cómo fue que se convirtió usted en mentor de tantos latinoamericanos? El comienzo fue con un programa que se inició en el año 56, vinculando el Departamento de Economía de Chicago con la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile. Ese convenio había promovido por el entonces director de AID, de Ayuda Externa de Estados Unidos, Alvin Patterson, y yo fui miembro de un comité de cuatro profesores que nos fuimos a Chile en julio de 55, para averiguar si nos convendría o no.
encontramos una universidad muy prestigiada, muy vieja, pero su facultad de economía no tenía ni un solo profesor full time, ni uno. Mi jefe, Teodoro Schultz, puso en el convenio que como resultado del convenio la universidad tendría que contratar full time por lo menos 4 de los nuestros. Podrían contratar otros full time que no sean de, Chicago, pero tenían que tener 4 de los nuestros. Lo lindo es que después de un convenio que dio 5 años y un phase out que quedó 3 años más, Católica tenía 13 profesores full time. Hoy en día, esa facultad tiene más de 40 profesores full time y en los últimos 5 o 6 años ha sido citado como la mejor facultad de economía en todo Latinoamérica. A principios de los años 70, la economía de Chile era un desastre, altísimas tasas de inflación, altas tasas de ineficiencia, conflictividad. Algunos de sus alumnos empezaron a tener posiciones de responsabilidad y empezaron una serie de reformas que transformaron la economía chilena. ¿Cuáles fueron esas reformas? Pues, era interesante que en la elección de 70, de donde salió Allende, comenzaron la centro y centro derecha unificado tras la candidatura de Radomiro Tomic, el democristiano. Pero en la campaña, don Radomiro se mostró tan exageradamente izquierdista que centro derecha quiso poner un candidato propio, que fue Jorge Alessandri, que había sido presidente anteriormente. Pero eso vino tarde. Entonces se formó un comité de economistas para armar un programa económico para él. Y ese comité consistía de como 6, 7, 8 de alumnos míos. De los Chicago Boys. Y otros de otras universidades como Columbia, Harvard, etc. Pero mayormente eran de Chicago. Entonces ellos crearon una cosa que terminaron siendo llamado el ladrillo, que era una serie de capítulos, cada capítulo tomando un problema y dando una solución sensata a ese problema. Alessandri ni aceptó la mayor parte de eso, era demasiado radical para él. Perdió la elección de todas maneras, subió Allende, puso toda clase de cosas raras. Yo estuve allá en marzo de 77 y en marzo de 77 tuvimos 13 tipos de cambio oficiales al dólar, 13. El más barato, el oro más barato costaba 25 escudos. El dólar oficial más caro era 1.325 escudos. El mercado negro oscilaba alrededor de 2.500 escudos. O sea que el dólar valía lo que fuera. Y era, pues usted puede imaginar la tentación a corrupción. Alguien que puede comprar en 25 y vender. En 2.500. En 2.500. Claro. Increíble. Entonces, y el desempleo estaba creciendo, la inflación estaba acercando 400% al año. La gente estaba en las calles con sus... Protestando con sus cacerolas. Con sus cacerolas, justamente protestando. Y en el momento del golpe, yo creo que los historiadores están con mi convicción, que la mayoría de los chilenos en el momento del golpe estaba a favor del golpe. Eduardo Frei, líder del... expresidente antes de la candidatura de Tomic, el presidente democristiano era Eduardo Frei y él estaba a favor. Y colaboraba en el primer año un poco más con los militares.
Pero hubo una serie de medidas económicas. ¿Qué medidas económicas se aplicaron? Y sé que pasaron varios años. En 81 hubo todavía una crisis financiera enorme. Quebraron muchos bancos. ¿Qué medidas se empezaron a tomar para cambiar la economía chilena que estaba destrozada? Pues el comienzo era una rápida unificación del tipo de cambio y dejarlo libremente fluctuante en el mercado. Eso era de gran importancia. La segunda cosa era la lista de precios bajo control estaba por encima de 3,000. Uh-huh. Eso se reducía a 6. Uh-huh. Y en términos de aranceles, comenzaron a reducir aranceles y prohibiciones a importaciones, toda clase de interferencias. Así iban gradualmente bajándose hasta llegar en el año 79 a un arancel único, uniforme del 10%. Eso fue obra mayormente de Sergio de Castro, Chicago Boy, gran amigo mío. Ministro de Hacienda, ¿no? Ministro de Hacienda por muchos años. Uh-huh. Después vimos que Chile, que era un basket case, un desastre total, empezó a tener las tasas de crecimiento más rápidas de América Latina y de hecho se ha convertido en el país más próspero de América Latina. ¿Usted sabía que esas medidas iban a dar estos resultados? Pues, predicamos. Era un gran experimento, ¿no? Esperamos. Y yo creo que uno tiene que notar dos milagros chilenos. El primer milagro era el milagro económico, que un gobierno militar permitiera que expertos de economía, técnicos, realmente tomen las riendas de política económica por un periodo largo. Pero finalmente, fines de los años 80, vino la democracia a Chile. La Concertación, que era un conjunto de partidos, todos opuestos al gobierno militar, gobernaba seguidamente por como 4 o 5 presidentes, y esos presidentes siguieron las políticas iniciadas durante el periodo militar y reconociendo la bondad de esas políticas. Y el resultado fue un milagro político. En una elección determinada de presidencial en Chile, uno tenía normalmente 4 partidos políticos. Y uno miraba las plataformas acerca de economía de los 4. Y casi uno necesitaba un lupo para encontrar las diferencias. Uh-huh. La gran fuerza de liberalización, vinculación con el mercado mundial, mantención de una política monetaria sana y conservadora, pero una que también permitió el crecimiento, uh-huh, eso fue una cosa aceptada por toda una serie de presidentes de Chile, y yo calculo que eso fue el milagro político que viene encima del milagro económico. Pues yo quiero agradecerle a Lito, profesor Arnold Harberger, el que haya estado con nosotros y que nos haya permitido conocer cómo se dio este milagro en Chile. Y a usted amigo que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.